Hola Alex, ahora te veo. ¿Cómo estás, hombre? Buenas tardes, Javier. Un placer estar aquí contigo. Joder, para mí, yo llevo mucho tiempo intentando charlar contigo, la verdad, porque, a ver, me hacía ilusión conocer a fondo, primero conocerte más de cerca, ¿no? Que te conozcan todos nuestros seguidores del canal. Y segundo, pues, joder, pues entrar a fondo ya, ¿no? De tu dilatada trayectoria de motociclista, de tu vida personal, etcétera, de cosas que nos puedan interesar, sino de esa especial dicotomía, porque hay que reconocer que es raro, raro, raro. A ver, que un deportista de otra índole, ahí tenemos a Luis Enrique, ¿no? El seleccionado nacional, le gusta el ciclismo y además en plen, pero que lo hagan en serio semiprofesional y que quieran ser profesionales, no me digas tú que eso es normal, Alex. No, no, muy normal no es. No, Yo no. creo que soy un personaje un poco fuera de lo normal. La verdad es que me flipa el ciclismo. No hace mucho aparte con el bici, hace 6-7 años, pero me gusta mucho. De hecho, gracias, no paro de viajar, es el hándicap que tengo más grande. Y gracias Yo no a oigo tus aquí. vídeos resúmenes de todas las carreras, de todas las entrevistas que haces por YouTube por el mundo, me puedo ir enterando de todo. Y la verdad es que hostia, me gusta mucho. Se ha convertido además en una manera de vivir. O sea, algo más. O sea, no hago bici, no entreno con la bici para entrenar, para estar bien para la MotoGP. Es como un modo de vida y la verdad es que engancha mucho esto del ciclismo. Bueno, ahora se escucha bien, ¿eh? Porque habías empezado la conversación y estábamos pendientes de ajustar los audios y demás, aunque ya habíamos probado con la anterioridad. Y bueno, para los que no escuchabais perfectamente, decir que le gusta muchísimo el ciclismo, que le chifla. Decías que sigues el canal de YouTube para enterarte del ciclismo. No me lo puedo creer. Sí. Hombre, estoy enganchado. De hecho, mi mujer se ríe porque me dice, ya estamos con este hombre otra vez cada noche antes de dormir, porque es la manera que tengo. Claro, viajo mucho, es la pena. Y a través de todas las aplicaciones que puedo, intento seguir las carreras, pero no se puede. Entonces, cada noche YouTube, me veo todos tus vídeos resúmenes de las carreras, me veo todas tus entrevistas al pinganillo y la verdad es que consumir ciclismo me alucina en todos los campos que hay. Y sí, soy muy fan. O sea, tú eres un pirao de ciclismo. Tú eres un Tal pirao, cual, entre tal cual. comillas, ¿no? De la vida, que te gusta vivirla a tope y que te gusta sentir sensaciones y emociones fuertes, deduzco, ¿no? Sí, este es un muy buen resumen. Joder, ¿y tu mujer qué dice cuando está casada así con un tipo como tú? Mira, lo bueno que tiene mi mujer es que yo tengo 32 y llevo desde los 17 con ella. Ya. Lo del ciclismo lo ha pillado un poco ya tarde, pero ya me conoce, sabe cómo soy y ha visto que es verdad que es recién, desde hace 7 años, pero que lo he cogido con tan ilusión, que empleo tanta ilusión, tantas ganas, tantos medios en esto del ciclismo, que me ha apoyado a tope. Y la verdad es que ahora lo has dicho tú, en la semana que viene empieza el Mundial de Qatar y Claro. debería estar en casa, pero no, me he ido a correr una carrera por etapas de 6 días y porque el calendario mío este año es una locura de MotoGP y esta carrera eres de las pocas UCI uno con mucho nivel que me cuadraba para correr y he decidido venir. Joder, o sea que yo estoy pensando, fíjate cómo es la cosa, tengo que hacer la Paris-Niza, que empieza el día 6, precisamente, el día 5 es la Correcto. Strade Bianche, y el día 6 la Paris-Niza, digo, oye, voy a ver si llamo a Dazón. Y me encargo de hacer las motos porque ya establecida la relación, voy a ser yo el que me pase al motociclismo, que siempre me ha apasionado, dicho sea de paso. Entiendo lo justo por no decir nada, pero A me todos los gusta. ciclistas les gusta mucho, ¿eh? A todos ¿Sí? los ciclistas del pelotón. Yo les sigo a todos, pero es que ellos me siguen a mí porque es curioso el binomio de estos dos deportes porque son muy fans. Incluso hay algún ciclista que ahí de escondido va en moto, hay alguno incluso que lo cuelga. Por ejemplo, Nigolo tiene, si no me equivoco, una Ducati 1000 y va al circuito a rodar, el tío, y va bien, va rápido. O sea que somos fans unos de los otros. Bueno, de hecho, si yo he detectado, pero durante toda la vida, desde hace tiempo inmemorial, una afición en los ciclistas es la velocidad. O sea, puede ser que sea Tal cual. consecuencia, ¿no? Pero dicen las motos algunos, pero los coches todos. Pasión, fervor. Mira, el último que leía era una entrevista con ayer en L'Équipe. Venía una entrevista con Pogacar, que me llamó mucho la atención porque había estado probando precisamente en el circuito, no sé si había sido en Los Ailes también o dónde, había estado probando un Ah, F3. en En Jazz Yas Marina estuvo Marina. probando Un un F3, F3, correcto, lo ¿verdad? vi.
Lo El vi, jazz lo vi. marina, Sí, sí, pues sí, lo sí. comentaba él y decía que, bueno, hubo dos cosas que me llamaron la atención de la entrevista. La primera que decía era que era un fan enorme de Pep Guardiola y del Manchester City, que había estado allí en Manchester desayunando con Guardiola, que vio el partido aquel del Manchester City con el Paris Saint-Germain, y que la otra pasión que tenía era eran los coches, y que era un enfermo de la velocidad y que se había puesto a rodar en Jazz Marina, fue exactamente. Y bueno, todos los ciclistas, el que más, el que menos, tiene sus cochecitos Todos, espectaculares, ¿no? todos, Todos, ¿verdad? todos, todos, todos. La verdad es que sí, al final el ciclismo te da velocidad, pero claro, llega a un punto que no puedes ir más rápido. Entonces la adrenalina que te da bajando un puerto la bici de carretera es bastante comparable a la adrenalina que te da un coche de carreras o una moto, pero es cierto que a nivel de riesgos, pues un coche no tiene los riesgos que tiene una moto, claro. O sea que lo normal es que el ciclista tenga pasión por la velocidad y por los coches y las motos. Ya no es tan normal que el que practica motociclismo, automovilismo, etcétera, sea un enfermo de la bicicleta. ¿A ti por qué? De siempre has tenido afición por el ciclismo, pero la enfermedad de la práctica, ¿cuándo te ha llegado? ¿Por qué te llegó? O sea, históricamente en el Mundial de las Motos el ciclismo o la bici siempre ha sido un medio de entrenamiento, pero no tanto, pero en mi caso el 2014 creo, si no me equivoco, o un poco antes, 2013, me hice muchísimo daño en una caída, me chafé tres vértebras, me explotó un disco vertebral y mi pirámide de entrenamiento básicamente era el running, había hecho medias maratones, me gustaba mucho correr. Y en ese momento los médicos me dijeron, oye, se han acabado los deportes de impacto, tu espalda va a sufrir mucho, prueba la bici. Obviamente que yo usaba la bici también para entrenar de vez en cuando, pero sin más. Pues eso que empiezas a entrenar, justo se dio la casualidad que al cabo de un par de años me fui a vivir a Andorra, hace ahora casi 8 años, y con Purito empezamos a hacer mucha amistad, empecé a salir más con él, y esto es la peor droga del mundo, o sea. Cuando más vas, más quieres y cuando ves que mejoras un poco, quieres más y empiezas por un preparador, luego va al potenciómetro, luego va al nutricionista y es uno parar. Es increíble. Estaba pensando cuando decía lo de los otro que le gusta muchísimo la bici, que también practica, no tanto como tú, ni a ese nivel, es Fernando Alonso también, ¿no? Sí. Otro enfermo de la bici. Bueno, entonces voy a poneros en situación, amigos. Os voy a poner un poquito en situación. Primero que no puedo atender demasiado los requerimientos, pero luego lo haré con calma. Porque Alex está en Jaén. Ahora estás en un hotel en Jaén, ¿no? No, estoy en mi motorhome. Tengo un camión que es como vivienda, un motorhome que uso para las carreras de MotoGP. Y entonces, como es como mi segunda casa, pues siempre que puedo las carreras de bici también me lo llevo. Y estoy aquí en el comedor Joder, del tío, motorhome. Sí, me lo sí, habías sí. dicho que lo ibas a intentar desde el motorhome, pero yo te estaba viendo así la puerta del fondo, digo, pues ya está en el hotel No, delante. no. O sea, esa es tu segunda vivienda. Esa es mi casa con ruedas, porque ya, como te decía antes, una de las cosas que al principio gustan de las carreras deportivas con 15 y 16 años, pero ahora con 32 no tanto, de las cosas no tan buenas de este deporte es que nos pasamos más de 200 días fuera de casa. A diferencia de la UCI en el ciclismo, que no deja que tengan motorhomes los ciclistas, que tienen que estar obligados a dormir en hoteles, nosotros sí podemos. Yo aquí tengo todas mis cosas, mis monos, mi material, esto es mi casa. Y siempre viajo con ello, en Europa obviamente, fuera de Europa no se puede. Y claro, en las carreras de bici, pues lo mismo. Oye, ¿y fuera de las carreras viajas con él o no? Ahí vas a hotelitos que te cuiden y que te dan todo servido. A ver si vas a llevar a la mujer ahí a trabajar. No, no, No. la mujer y los niños, tiene dos habitaciones, hice una con literas para los peques, porque me gusta que me acompañen, porque si no son muchos días fuera de casa. Pero no, fuera de Europa no se puede, fuera de Europa vamos al hotel y los peques cada vez crecen más, entonces ya no se pueden saltar tanto cole, pero siempre que pueden me acompañan, ¿eh? Les gusta mucho y a mí me gusta mucho que vengan también. Pero digo, fuera de las carreras, si hacéis algún viaje, hace poco te he visto por ahí haciendo turismo, bueno, todo lo que puedes y más. ¿También utilizas el motorhome o no lo No, utilizas? No. no, Ahí no, 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 hotelito. a mi mujer no le convence Ah, mucho amigo, porque no se ha dice pasado que ya ya. está. Ya está encerrada en casa suficiente con los niños. Exacto. Dice, yo no, si voy de viaje, yo no quiero estar todo el día aquí limpiando, cocinando, así que no, no, no. Te Es voy a más de decir trabajo, digamos. una cosa que me ha encantado de ti, te conozco bien poco. Vamos, te conozco como tantos aficionados de seguirte. Y es verte permanentemente rodeado de la familia.
O sea, bueno, no digo que otros no lo hagan, ¿no? Pero cada vez que cuelgas tus imágenes en Instagram, cada vez que haces partícipe a la gente, a tus seguidores, ahí está tu mujer y están tus dos niños, siempre, permanentemente, ¿verdad? Sí, es mi fuerza. O sea, aparte es curioso porque me pasó hace un par de años, mi padre me pasó una entrevista cuando, nada, los peques se hicieron medio año, una entrevista mía con 18, 19 años que decía, mi sueño no es ser campeón del mundo, es formar una familia y ser padre. Y eso con 19 años, hostia, yo me acordaba, pero cuando lo vi dije, y es tal cual, ¿no? Al final las motos me gustan mucho, obviamente. Pero es mi trabajo y mi pasión, mi todo es mi familia. Y el tener la suerte de en mi trabajo poder llevar a mi familia es una pasada. Y yo creo que es prácticamente imposible que un deportista de élite triunfe más o triunfe menos sin el apoyo de una gran mujer al lado. Me parece que te da una estabilidad, una tranquilidad, que eso es muy difícil de conseguir. Y yo he tenido la gran suerte. Entonces, me gusta mucho también hacerla partícipe y reconocerle que parte de mi éxito, que será mayor o menor, pero parte de este éxito que he conseguido es gracias a ella, sin duda. ¿Cómo se llama? Laura. Un beso, Laura, desde aquí. ¿Y los niños, cómo se llaman? Se llama Max y Mía. Son gemelos y ahora tienen 3 años. Y no les gustan nada las motos, que eso es lo más curioso. O sea, les gusta mucho ver a papá venir. Pero no quieren saber nada de ir en moto, les encantan las bicis, ir en bici, pero motos nada. Joder, es que si les gustara la moto, les tenías remontando. Sí, y además yo siempre dije desde que nacieron, ojalá que no les guste, porque ya he sufrido bastante yo, lesiones en mi carrera deportiva, mi hermano también, como sabes, corre conmigo, así que dije, si quiere hacer patinaje, fútbol, bailar o ir en bici, pero motos, por favor, no. Me pregunta un buen seguidor, ¿en qué equipo corre este muchacho que no le conozco? Yo pues corre en el equipo 41, concretamente, en el 41 de la Bike Race que están corriendo en Andalucía, carreras de UCI, de máster de UCI. ¿Cómo se llama eso? La UCI Marathon Series, ¿no? Marathon Series. Correcto, Pero correcto. este hombre, que no le conocéis algunos por la bici, los que estéis más familiarizados en bici, los que lo veis desde Colombia y desde otros países, es una de las grandes estrellas y además me da a mí que este año, por cómo han empezado las cosas, va a ser una de las grandes estrellas del Campeonato del Mundo de Motociclismo MotoGP, porque se empezó muy bien los entrenamientos el otro día, ¿no? Marcando el mejor crono y eso. Pues sí, la verdad es que los test invernales han ido bien. Hemos estado una semana en Malasia, una semana en Indonesia y hemos estado siempre entre los mejores. Aprilia ha hecho un buen trabajo con la moto nueva y está pinta bien, pinta bien. La verdad es que los test invernales son solo test, pero bueno, mejor empezar estando delante que detrás y veremos en la primera carrera cuánto hemos mejorado, pero pinta muy bien el año. Estoy, la verdad es que muy ilusionado. Ahora hablamos de eso, vamos por partes, que diría Jack el Destripador, vamos por partes, perdón el chiste macabro. Que estábamos hablando un poco y explicándole a la gente. Quiero hacer dos cosas muy rápidas. Primero, porque claro, tienes tirón, Aleix, ¿qué te voy a decir? Aquí hay un montón de gente pendiente de Eso es seguirte. bueno, eso es bueno. Eso es muy buena señal. Y quiero decir que las suscripciones que se reciben en este canal van a parar siempre a centros de cuidado y de atención animal y de protección animal. Todas las Muy suscripciones bien. que hagáis, pues bien agradecidas son, pero Sí que nosotros las... somos fans, en casa somos fans de Javier Ares, pero de Lola también, ¿eh? Muy De Lola partícipe también también, la claro, hace. no me O extraña. sea que. De Lola también, pues siempre es un placer por ahí andar dando guerra y tratando también de asomar, pero claro, como no estamos en el jardín, pues no puede. Pero que sí, tenemos una sensibilidad por los animales y es normal y además nos parece que es un vehículo y un medio fantástico para que la gente... Ya no solo aporte lo que pueda aportar, bienvenido seas, lo de menos, las suscripciones que haya en el canal, pues irán destinadas para allá, sino sobre todo que nos concienciemos todos, ¿no? Ahora que Y estamos tanto. con el... ¿Tú tienes animales? Sí, ¿no? Yo tengo dos beagles que se llaman Pipa y Suzuki, que Suzuki le puse puerco hace 5 años, firmé por Suzuki. Y la verdad es que ahora, te seré sincero, me entristece un poco porque desde que nacieron los peques, obviamente que les quiero mucho y que están en casa conmigo y viven como reyes, pero antes me iba a correr con ellos, iba a jugar con ellos, eran mis hijos. Y ahora no tengo ese tiempo material, ¿no? O sea, no puedo partirme. Y la verdad es que se juegan mucho, mucho con mis hijos, con Max y con Mía, pero claro, viajando como viajamos, la verdad es que ojalá me los pudiera llevar aquí en el motorhome.
pero están prohibidos, no deja Dorna MotoGP traerlos, pero sí, tengo dos Beagles y les quiero muchísimo. Te hace una compañía enorme, aunque no estén presentes, ¿eh? Aunque no Sí, estén sí, sí, presentes, y vuelve una casa siempre con una ilusión especial, ¿no? Para ver a los animales cuando los dejas ahí Es brutal, es un brutal. tiempo, es brutal. Que estás corriendo, bueno, ya he hecho un poco la presentación y la aclaración, ¿no? El año pasado fue, o hace 2 años ya, estaba yo haciendo una carrera con contador y se me quedó así mirando. Dice, ya he oído algo y tal. Y solté un poco la bomba. Me han dicho que Aleix Espargaró puede correr en un equipo de profesional de ciclismo la próxima temporada. Pero me lo dijeron de buena fuente, de auténtica buena fuente. No solo el rumor de que andabas mucho en bici, de que tenías unos resultados magníficos, de que competías con tus amigos por ahí por Andorra, etcétera. ¿Hubo algo de cierto, de tan próximo, me refiero? Sí, la verdad es que sí, no lo he contado nunca, Lo vas a porque contar mira que ahora me lo han porque, preguntado, para que no parezca que me pero tiré yo a tengo. la piscina así gratuitamente, porque yo no doy las noticias así por así, y me dijeron de muy buena fuente, ojo, yo dije, no puede ser, no puede ser, será una imagen publicitaria y tal, no puede ser. Te No, digo que lo es muy tuviste. probable que corran profesionales la próxima temporada. ¿Qué había? Sí, la verdad es que en Aprilia todo surgió porque en Aprilia no estaba saliendo todo como yo quería, como yo esperaba, no estaba mejorando la moto y tenía como mucha frustración dentro y siempre estaba esa vocecita del ciclismo, de la ilusión que tengo y bueno, a través de todos los amigos que tengo en Andorra y de todo, pues surgió la posibilidad. Hablé con Patxi Vila, hablé con Eusebio y antes de la Volta a Cataluña, la verdad es que estuve con ellos reunido, hice incluso un test de campo con ellos y estuvimos muy cerca, muy cerca. Y al final no llegamos a concretarlo. Decidí posponerlo un poco para esperar el tema de Aprilia y demás, pero estuvimos realmente cerca. Y luego, pues el año pasado ya empezamos a mejorar mucho, hice el primer podio para Aprilia y lo he parado todo un poco. Sigue la vocecita esa aquí del ciclismo, no te haces una idea la ilusión que me hace, o sea. Ahora que estamos en un canal de ciclismo y no me oyen muchos fans de MotoGP, si tú ahora me preguntas qué prefieres probar y debutar con los profesionales o ganar el Mundial de MotoGP, te diría, ya he corrido muchos años, me da igual no ganar, me gustaría muchísimo probar mi sueño, que es ser ciclista, correr en el World Tour, me haría una ilusión brutal. Y no lo sé, tengo 32 años, no lo sé qué puede pasar en un futuro no muy lejano, porque obviamente no a la edad de bala, con ese nivel solo llega el bala, pero bueno, veremos estos próximos años. Bueno, con ese nivel llega el bala, pero con otro nivel más bajo hay muchos corredores con 35, con Sí. 36, con 37, con 38 años, ¿no? Y aquí en España, sin ir más lejos, ¿no? Mira, Gente que... hoy había uno y ha ido muy rápido encima, que se llama Casagrande, Francesco que Casagrande, lo he visto que participaba, sí. Ya tiene podium 40 en y el giro. muchos, ¿no? No, tiene 50 y algo. 50, claro, Casagrande, Pues podium imagínate. en el Giro de Italia del 2000 y muy poco, si no me equivoco, Claro. pues le tendrías que ver cómo sube aún. O sea, o sea, es que es impresionante lo cómo sube. O sea, que eso mola porque te da esperanza. Aún. Nunca Hombre, es tarde. mira, Casagrande y Rebellín fueron dos históricos en ese Rebelín. momento, y además son prácticamente coetáneos, y además eran dos corredores de muy parecidas características, ¿no? Llegadores con mucho punch en cuestas y tal. Y Rebellín sigue corriendo con 51, así que no me está. Yo he Sí, visto el sí. nombre de Casagrande, he visto que además se llamaba Francesco Casagrande. Me he quedado con la duda. Sé que ahí corréis máster 30, 40, 50 categorías diferentes de edades, ¿no? Sí, Pero digo, pero si no me pero si no me equivoco, él ha corrido con los jóvenes. está corriendo con Elite UCI, ¿eh? O sea, Con ha él. salido en el cajón de delante de Elite UCI y vamos el inicio de carrera y vamos ahí juntos, ¿eh? O sea que sí, pero está en forma de verdad, es brutal, pero claro, o Hombre. sea, es un tío que ha hecho un podio en el Giro de Italia, ya puede tener motor, ¿eh? Era muy bueno, francamente bueno. Bueno, total, que es verdad, y por lo tanto ya me quedo más tranquilo porque no lo había hablado contigo directamente, pero lo había hablado con mucha gente que tú nos estás vacilando. Digo, que no estoy vacilando, que ya sabemos que le gusta mucho el ciclismo, pero de ahí a ser ciclista profesional, te digo que ha estado muy cerca y que como tal me lo aseguraron. Bueno, pues si ya lo confirmas hoy, y encima dejas abierta, por lo menos, no la posibilidad, sino el firme deseo de, dependiendo de cómo vayan las cosas, por lo menos probar, ¿no? Ese prurito de decir, yo quiero estar en un pelotón corriendo, aunque sea la Vuelta a Andalucía, ¿no? Sí, tal cual. Y hay mucha gente que no lo acaba de entender bien y como que
critican el sentido de, pero ¿cómo vas a ser ciclista profesional? Si estos van... Oye, que ciclista profesional, como bien has dicho tú, no significa ir a disputar el Tour de Francia, que el pelotón es muy grande, que hay muchas carreras, que hay Claro. muchos niveles y que yo obviamente que no voy a llegar, si algún día lo hago, al pelotón del World Tour por haber sido un sub-23 que ha ido en moto, como tantos tenemos ahora, sino pues por el hecho de que un deportista de élite de otro nivel pues sea capaz de llegar al nivel mínimo del pelotón, y creo que es algo súper bonito y algo, hostia, histórico, ¿no? Y a mí no le cierro la puerta, me haría de verdad una ilusión brutal, y soy muy tozudo, a la vez soy, creo que si algo me caracteriza es que soy muy, 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 muy trabajador, y que si a mí ahora me dicen, oye, que para ir rápido en bici tienes que darte de cabezazos contra la pared, pues la voy a tirar al suelo la pared a cabezazos, o sea que... No me cabe ni la menor duda. Y además es que, claro, te pregunté antes de cuándo te dio por esto de la bici, pero llevas ya unos cuantos años, lo que tú has comentado, ¿no? Que si el pulsómetro, que si la nutrición, que si la biomecánica, que todos los pormenores y detalles para conseguir los mejores registros. Sales prácticamente todos los días que puedes y que estás ahí en Andorra con los puritos y con toda la corte. Que mira que hay ciclistas profesionales en Andorra, ¿no? Sí, todos los días que puedo, no, absolutamente todos. O Todos. sea, es imposible, no recuerdo el último día, los últimos 4 años, que yo he estado en casa y no haya salido a entrenar, aunque sea suave, pero salgo siempre. Me paso 200 días fuera de casa viajando y aún así hago 20.000 kilómetros al año. O sea que Joder. eso es salir mucho. Tengo la gran suerte de haber hecho mucha amistad con muchos ciclistas, pero sobre todo con muchos del Movistar, con Enric, con Verona, con Rojas, con Imanol, con Cortina, con muchísimos. Y es que son mis amigos, es mi grupo de amigos de Andorra, así que hago un montón de horas con ellos. Oye, es que hay una vida en Andorra. Ahora seguimos hablando de más cosas y me cuenta lo que está pasando ahí, que tengo interés en verlo, en saberlo. Porque claro, cuando la gente cuestiona y dice, ¿cómo que ciclista profesional? Que es que está corriendo prueba oficial de la UCI, con lo cual ya puedes decir tranquilamente que eres un ciclista profesional. Estás corriendo una prueba oficial de la Maratón Series de la UCI, con muchos ciclistas que hay ahí, porque he visto en la lista a Puyol, a Del Nero, yo qué sé, a Casagrande, como bien estás No, comentando. de hecho, solo hay tres que sean HC, que significa Horse Category, que es la Cape Epic, la Andalucía Bike Race, la Swiss Epic. Y hoy había los 16 primeros del ranking mundial. Estaba Sewell, el campeón del mundo, que ha ganado. Correcto, ha ganado, sí. Le ha metido un minuto al segundo. O sea que realmente en mountain bike sí, pero a mí el mountain bike me gusta porque puedes ir, pues como decíamos, con el 41 Team, con mis amigos, y es un poco más amateur. Pero lo que realmente me gusta de verdad es la carretera. Pero hacer carreras de carretera pues ya conlleva tener un equipo, es mucho más profesionalizado y mucho más difícil. Lo que está claro es que ahí le has encontrado el sitio perfecto para correr y el sitio perfecto para hacer tu, para sentir el aura, ¿no? El aire del ciclismo, porque uno puede estar trabajando, uno puede estar entrenando, uno puede estar corriendo, pegados de palizas, pero joder, también de los profesionales y de la vida de los profesionales se aprende, ¿no? Ahí está Ayuso también, el último, con él charlé hace poco desde su casa en Andorra, no, estaba en Sierra Nevada concentrado en ese momento, Estaba en Sierra Nevada, sí, estaba en Sierra con Nevada. Rui Costa, con Con Rui Rui Costa. Costa, correcto. Y después ya, pues, ya se fue a correr y por ahí anda haciendo sus correrías. Bueno, que la, ¿cómo es la Andalucía? Yo apenas la sigo, ¿eh? Sé que hay como 7, 8 carreras, ¿no? De la Maratón Series de la UCI, pero duran la semana entera, ¿no? Sí, de una semana es las que te decía, que hay estas tres, son las de más nivel, las que más puntos dan, y son 6 etapas. Creo que en total son 350 kilómetros y 11.000 metros positivos. Hoy, por ejemplo, han salido 65 kilómetros y 2.400 metros. Y a mí me gusta, a mí me gusta mucho más la carretera también, porque el hecho de que subiendo creo que tengo un buen nivel, que no estoy lejos de los mejores, pero bajando a nivel técnico no tengo la técnica de los mejores del mountain bike, ni la tengo, ni la puedo tener, porque al final lo que no puedo yo es, mi trabajo es MotoGP, entonces lo que yo no puedo es caerme bajando, hacerme daño y no poder ir a correr y hacer mi trabajo. Entonces, bajando es difícil, es donde más pierdo, donde más tengo que mejorar, pero como te decía, como me gusta más la carretera que la mountain bike, pues cuando estoy en casa, la mountain bike casi ni la cojo. Y luego cuando vas de viaje estás todo el día con la bici, incluso cuando vas de viaje turístico, con la bicicleta a cuestas y no dejas ni un solo día sin salir a entrenar. Sí, siempre, siempre. Esta es
una guerra que ya ha dado por perdida a mi mujer. Siempre sabe que se le van las maletas a los peques y mi bolsa de la bici, y solo consigue que la deje la semana después del último Gran Premio, que esa semana, finales de noviembre, nos vamos de vacaciones 7 días justos, y esos son los únicos 7 días de los 365 que tiene el año que no entreno. Y siempre tengo una bici en el motorhome, tengo una bici en la caja de las carreras transoceánicas con Aprilia, y entreno siempre, siempre, siempre. Hay gente que se puede tomar a vacile y a cachondeo el tema de la seriedad profesional. Lo otro está fuera de toda duda, pero tú has colgado en Strava números y registros fantásticos, muy cercanos a los de muchos ciclistas profesionales. Y alguien tenía interés en saber tu media vatio kilo, Ah, tus pues mira, valores. te voy a decir, mira, carretera solo he corrido una vez, que fue hace 3 semanas en Challenge La Plana, una carrera élite que se hizo en Castellón, y acababa en alto, en un puerto de 8 kilómetros al 7%, y me soltó en el último kilómetro, me soltó Benja Prades, que me sacó 20 segundos, y sacamos 25 minutos a 5.3. O sea que a final de carrera 5.3, 25 minutos no está mal. Obviamente que, claro, tú estás acostumbrado a dar registros de 6,5, 6,7, 6,2, de los mejores escaladores del mundo, pero no todo el mundo, no todo el pelotón es capaz de subir a más de 5,5. Yo hasta 5,5 subo bien, y yo creo que con esos números. No lo sé, al menos lo que me dicen mis amigos profesionales del World Tour, me dicen que valdrían para estar en el pelotón, sin duda. ¿Cuántos kilos? No, no, no en una carrera, no en una carrera, Ya, ya, obviamente, ya. como el Tour o como la Vuelta o como. Pero. Pues ahí te llevaba yo pasado mañana a Gran Camiño, la nueva vuelta de Galicia que va a empezar el jueves. Pues Está Ezequiel Mosquera encantado. buscando reclamos. Dice, oye, pues mira, vamos a ver. Esta vez no puede ser, pero el año que viene lo hablaremos. ¿Cuántos kilos pesas por echar el cálculo del vatio kilo? Peso 65,5, 66, y mido 1,80. 1,80. Sí, Sí, claro, sí, sí. efectivamente. 60. En esa medición estamos haciendo unos números fantásticos, ¿no? Yo creo que Sí, no sí. está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Por ejemplo, Enric Mas, que es más o menos como yo de alto, pesa 3-4 kilos menos que yo. A mí me sería muy difícil bajarlo esos 4 kilos porque tengo que tener un poco de musculatura en la parte de arriba para aguantar la moto, pero a nivel de grasa estoy a 5 y muy poco, y hostias, para arriba se nota muchísimo, muchísimo Hombre, se nota. cada gramo que puedas bajar es una pasada. Cada gramo, así es el ciclismo actual y así ha sido siempre. Sí. Lo que pasa es que ahora se mide más y ahora, como se trata de sacar esa décima de segundo por kilómetro, pues claro que la da. El disco de Correcto. freno y el más mínimo detalle que podamos ver, y el bidón, ¿no? O sea, cualquier historia que El siempre ciclismo aparecía está mínima. súper bonito, está súper bonito, está súper profesionalizado. Todo el mundo. Antes podías tener. Yo eso lo hablo mucho con Purito, justo porque antes, claro que Purito también tenía potenciómetro en la última parte de su carrera deportiva, pero de aquí a ser capaces de analizar y extraer los datos Claro. y ser prácticamente es cirugía, vamos, lo que hacen. O sea, es que saben perfectamente que si pasas de 5.9 vas a reventar en los 17 minutos. Entonces, ahora es tan calculadora que los ciclistas como el otro día Ayuso, que tienen 20 años o menos y son tan profesionales, es porque saben que a pesar de tener una clase brutal, seguramente única en el mundo, necesitan de ser muy profesionales porque el profesionalismo ahora es súper alto en prácticamente todo el pelotón. Oye, y tengo que comer 50 gramos de espinacas y 20 gramos de no sé qué, pesándose la comida cada noche, pero cada noche del año entero, en tu casa, no cuando estás concentrado o no en un determinado momento con una dieta específica o algo por el estilo, ¿no? Pues sí, habla ahí muy bien de la evolución del ciclismo, para lo bueno y para lo malo, pero habla bien, y es verdad que los tiempos van a una velocidad vertiginosa y que es muy conveniente analizar todos esos detalles y pormenores. Bueno, cuéntame, digo, de lo de la Andalucía, que son 6 días, y que las etapas que tienen 50, 60 kilómetros. Sí, las que estas primeras han tenido esta de 62.500 metros. Mañana creo que son 70 kilómetros, y luego hay un par de 80, y hay un día que hay una crono de 30 kilómetros.
que son la carrera Andalucía Bike Race es por parejas y cada día salimos todos juntos, obviamente, menos el día de la crono, que se sale solo con tu pareja y con separados de 1 minuto. Y lo único más bonito que tiene el mountain bike de la carretera, que eso me gusta mucho, es que alguien amateur como yo puede salir con, hoy yo al inicio de etapa, a la media hora, cuando estamos subiendo el puerto, iba a rueda de Andreas Hewell, el campeón del mundo, con todo el maillot arcoíris. Y eso es una pasada. Al final yo soy un hooligan, un fan brutal del ciclismo, y eso en carretera, pues desgraciadamente no puedo salir. Claro. Yo puedo salir con el bala porque soy amigo de Rojas y me podría ir a Murcia, pero no puedes irte a correr con el bala, y eso es lo bonito del mountain bike. Bueno, siempre puedes pedirle un autógrafo o hacerte un selfie con Alaphilippe. Está en Andorra también, ¿no? Con el maillot del campeón del mundo. Sí. Alaphilippe está en Andorra, sí, he entrenado con él, tenemos buena relación. Va, yo tengo una pizzería en Andorra y un restaurante japonés, y a él le gusta muchísimo mi restaurante italiano y va mucho. Y sí, claro, yo tengo la suerte en Andorra de poder entrenar con ellos, es brutal, pero claro, no puedes correr con ellos. La pizzería 41, ¿no? Correcto, sí. Así que, pues hay varias pizzerías de nivel en Andorra, pero sé positivamente que la tuya tiene. A ver, normal. Tirón con todo lo que tienes allí, con todos los que van, pues es lógico que lo tengas. Que. Bueno, háblame de la temporada de motociclismo un poquito por hacer una pausa, ¿eh? Seguimos hablando de ciclismo, pero. Bueno, quiero conocer un poco más de tu vida, porque tú tienes ya 32 años, como has dicho. ¿Cuántos llevas casados? Pues llevo casado 7, pero con mi mujer desde los 17, o sea, 15 años llevamos ya. Sí, sí, sí. ¿También es de Granollers o qué? También es de Granollers, sí, y nos conocimos con 17 años, empezamos a salir juntos y hace 8 años nos mudamos a Andorra y hemos tenido a los peques y hemos estado toda la vida. Y es que antes de estar con mi mujer me acuerdo, una novieta así medio año, un año, pero es que Laura ha sido la única mujer de mi vida. Sí. ¿Cuándo empiezas en las motos? ¿Tenías antecedentes familiares o no? No, a mi padre le gustaban las motos, pero sin más, no había corrido. Mi padre tenía un taller mecánico de coches con mi madre y él me cuenta que desde pequeño que yo veía con 2, 3 años una moto y me subía y me subía. Alguna vez me había quemado incluso una pierna con un tubo de escape y tal. Y con 3 años me regalaron una moto y con 4 debuté ya en el Campeonato de Cataluña de Enduro para niños, que es la disciplina de tierra, digamos. Y desde ahí pues fuimos creciendo, mi padre haciendo malabares porque venimos de una familia muy humilde. Mi padre tenía un taller mecánico, mi madre le llevaba la contabilidad, así que haciendo malabares como han podido, han conseguido que sus dos hijos hayan llegado a lo más alto. Ahora Paul es piloto oficial de MotoGP y yo también, el de Honda y yo de Aprilia. Así que es toda la vida. Paul es 2 años más joven que tú, ¿no? Sí, justo. Y cuando competís, bueno, empieza la temporada, una temporada apasionante porque Paul está ahí arriba, en lo más alto, tú también estás marcando números. Esa rivalidad familiar se nota de alguna manera, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque en un deporte de riesgo, porque siempre dirás, oye, pues claro que todo el mundo juega contra sus hermanos en cualquier otro deporte, pero si en un deporte de riesgo no vive uno y sobre todo el hermano mayor con una angustia permanente. Muchísimo. Sí, ¿verdad? Es lo peor que he llevado. Mira, ahora el hecho de compartir parrilla y estar todo el rato en pista, pues no veo lo que le pasa, ¿no? Si se cae muy fuerte, pues si entro en el box, pues lo primero que me dicen, mi equipo ya está bien, porque ya saben que sufro. Pero antes, cuando él corría en Moto2 y yo estaba en MotoGP, lo pasaba muy mal, era horrible. O sea, llegaba a mi carrera y estaba exhausto de verle, de sufrir. Ahora es distinto, ahora corremos juntos y sí que cuando le ves en pista es especial, es muy bonito, pero no sufres tanto porque al final no le ves, no estás tú también compitiendo en el mismo momento. Ya, pero el día que te tienes que jugar el cocido con él, ¿eh? El día que Y tienes que estar allí, ha habido varios, y ha ¿eh? habido Ha habido varios, varios ¿no? míos. Pero claro, habrá situaciones y apunta este año más todavía en ese sentido, ¿no? De que estéis ahí peleando por las victorias incluso, ¿no? Sí, ojalá. Él siempre dice que no le gustaría nada compartir equipo conmigo. Nada. A mí, en cambio, me ¿Por parecería qué dice él divertido. eso? Porque dice que ya le cuesta bastante la tensión esa propia de tener que competir en el máximo nivel contra su hermano. Y al final,
Sí, puedes vigilar más con tu hermano, pero es que está defendiendo una marca muy grande, una fábrica y yo otra, entonces los intereses son muy grandes en todos los sentidos y es delicado encontrar esa línea, es muy fina y él dice que no le gusta, no lo lleva tan bien como yo, a él no le gusta tanto que corramos los dos. ¿Qué pretensiones tenéis esta temporada? Él está corriendo con Marc Márquez en Honda, ¿no? Con Correcto, Honda. correcto, sí. Y tú estás ahí con la Aprilia con Maverick. Muy Vale, bien, sí. siempre digo, parece un campeonato de España. El 90% de las grandes figuras son españoles, cada vez más en MotoGP. Ojo, que yo como tengo años, recuerdo aquellos tiempos en los que Ángel Nieto y compañía, Xavi Herreros, estaban allí. No había nadie corriendo. Yo no sé si recordar vagamente. Si fue Sito Pons o Checa, los primeros que aparecieron en MotoGP antes de Cribillet incluso, ¿no? Sí, correcto, Y eso correcto. los has visto tú correr. Alex Cribille fue el primero en ser campeón del mundo en el Sí. 99 en la categoría reina y Contra a partir Doohan. de ahí, sí, muy bien, y a partir de ahí pues ha habido, no es casualidad lo de que haya tantos campeones españoles, que la Federación Española ahora llevamos unos años que se ha parado un poco todo y supongo que invertimos en otros sitios, pero las escuelas y las copas de promoción que hubo hace 15 años, 10 años, cuando yo era más pequeño, era brutal. O sea, es que era pues como el fútbol prácticamente en España y los frutos pues se han ido recogiendo años más tarde. Ahora Italia está haciendo muy, muy, muy bien las cosas y la verdad es que por abajo vienen bastantes más italianos, pero sí, parece medio como el de España. Oye, ¿y por qué? La pregunta es obvia, la acabas de contestar en cierto modo, ¿no? Pero ¿por qué no se extiende? ¿Por qué el motociclismo está tan concentrado en Cataluña, en Valencia y poquito más? ¿Por qué no en el resto de la geografía española se consigue ese tirón, aprovechar ese tirón precisamente? Porque hablas de algunos otros deportes como el tenis, que también pasa y dices, bueno, tendrá mucho que ver la meteorología, ¿no? Pero en esto no Yo pienso tanto, ¿eh? que algo sí que tiene que ver la meteorología y También. el hecho de que, sí, el hecho de que haya muchos circuitos en Valencia y en Cataluña ha hecho que también ayude pues, a que las copas, al final, cuando haces una copa de promoción, lo que intentas es que los gastos sean muy contenidos para que los padres, las familias humildes, como era mi caso, pues no tenga que irse a correr a otra punta de España. Entonces, en Cataluña y en Valencia, donde más circuitos había, donde más chavales han ido saliendo, pero el motociclismo ha crecido muchísimo y ahora tienes la Asia Talent Cup, tienes en Inglaterra, tienes copas de promoción, hasta en Indonesia, en Tailandia, ahora están saliendo pilotos de todo el mundo, porque al final entiendo que Adorna tampoco a los organizadores les interesa mucho, les debe gustar mucho ver que todos somos de ahí mismo y que haya pilotos de fuera de Europa, pues se está trabajando mucho en eso, se está haciendo mucha escuela. Y a mí me gusta, me parece bonito cuando ves a pilotos japoneses, tailandeses, de Australia, de América, me parece bonito. ¿Qué va a pasar en el Mundial de este año? Está todo el mundo muy pendiente, ¿no? Que si Quartararo revalida, que si Marc que puede volver o no por sus fueros, que a ver qué de palabra tenéis vosotros, ¿no? Pues lo decía el otro día después del test de Indonesia, es que puedes ganar una carrera o acabar segundo o tercero y la siguiente hacer do el 12 es. Yo no había visto algo igual nunca en la vida. Es brutal el nivel de pilotos que hay, el nivel de motos, la igualdad es máxima. Para mí, Fabio sigue siendo el piloto a batir porque tiene el uno en el carenado, se lo ha ganado a pulso, pero si Marc está bien, Marc es muy, muy, muy bueno. Está seguramente en la fábrica más grande del mundo, en la que más dinero invierte en el Mundial de MotoGP. Así que va a estar interesante. Ducati ha hecho un trabajo brutal, tiene la mejor moto a día de hoy, la moto más rápida, y tienen 8 en parrilla, así que el campeonato está muy abierto, va a ser muy bonito, no tengo duda de eso. Tú fuiste el, corrígeme, es un dato que tengo ahí recabado, pero ¿tú fuiste el más joven piloto de la historia en su momento en categoría MotoGP? Sí, yo estaba corriendo en 250 a la época, dos tiempos, antes de que hubiera el Moto2. Y me quedé sin equipo a mitad de temporada y me llamaron para ir a América a sustituir a un piloto en MotoGP con Ducati y me pareció una broma al inicio y tenía 17 años. Me acuerdo que estaba súper súper nervioso cuando me subí a esa moto. El primer día era incapaz de darle gas a tope en la recta. Decía, pero ¿cómo puede ser que lleve media vida dedicándome a eso y no sea capaz de darle gas a tope en la recta? ¿Cómo pude correr tanto? Y con 17 años debuté y hasta ahora.
Ese piloto era Mika Kallio, Muy bien, muy que bien. a su vez se había ido a cubrir la ausencia de Casey Stoner. Que se había ido a pescar, que es Que Stoner, se había ido porque a le pescar. cogió. Correcto, para que tú Muy veas. O bien, muy sea, bien. Estás al día, estás al día, no, ¿eh? no estoy al día, pero es que hay historias que siempre me han llamado la atención y que me gustan. Aparte de que antes lo vivíamos mucho más, también te digo una cosa. Yo tengo Dazón, ¿eh? Pero bueno, me coincide muchísimo con el ciclismo, etcétera, y no siempre veo las carreras. Pero me molesta que determinados deportes, también entiendo los intereses económicos y es lógico, ¿eh? No lo discuto, pero me molesta porque ahí se está perdiendo un poquito de afición y no sé hasta qué punto se contempla o no, ¿no? Que las empresas encargadas, mira, y lo digo de paso, ¿no? Euros también para bien, ¿eh? Tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Los organizadores, lógicamente, quieren contratar. Eurosport acaba de firmar para dar toda la Copa del Mundo de mountain bike de ciclismo. No lo sepas. Esta No lo mañana sabía, se ha firmado. leí que Red Bull TV dejaba de darlo Sí. y dije, ¿dónde lo vamos a ver? Ah, pues mira, muy bien, buena noticia. Esta mañana nos lo han comunicado. Y claro, cuando primero fue en Movistar, luego en Dazón, etcétera, pero no sé hasta qué punto esto ha hecho, ¿notáis vosotros o no? Descender un poquito, no el interés, porque el que le gusta el deporte lo sigue ahí a bloque, ¿no? La atención general del gran público, ¿sí? Yo no soy políticamente correcto Vale. y digo lo que pienso y a veces me ha llevado a tener no buenas consecuencias, pero soy así y eso nos ha hecho mucho daño. Yo entiendo que al final yo corro un campeonato de los que hay unos señores que son propietarios y pueden hacer en ese campeonato lo que más les plazca, faltaría más, pero nos ha hecho mucho daño, esa es la realidad. O sea, nos ve un 5% de la gente que nos veía, Dazun está haciendo un buen trabajo, desde el primer año que empezaron ahora hemos mejorado. Pero nada que ver de cuando daban las carreras en abierto. Gente mayor te conocía por la calle, te seguían las amigas de mis abuelos. Ahora no nos ve nadie. Es un problema enorme en muchos niveles, a nivel de sponsors, a nivel de muchas cosas, y no le hace el bien a nuestro deporte, no tengo ninguna ¿No duda. lo habláis eso con Dorna y compañía? Sí que lo hablamos, claro que lo hablamos los pilotos, pero al final es solo una opinión y como te decía, eso es un campeonato privado, no deja de ser una empresa que hace muy bien las cosas porque el auge de MotoGP en todo el mundo es Sí, brutal, claro que sí. pero en este sentido, en esta cosa puntual, entiendo que quizá no estamos a nivel mundial en el mejor momento, pues para que las cadenas públicas tengan tanto dinero para pagar como puede ser una cadena privada, y eso hace pues que que sea esa la única solución, ¿no? Que las cadenas privadas estas son las únicas capaces de pagar los cánones que pide la organización, pero no estamos, ningún piloto, aunque no te lo vayan a decir, soy quizá Ya. yo el único, pero ningún piloto le gusta esto. No, si es así, lo que pasa es que lógicamente pues hay que intentar encontrar una fórmula Un ideal punto medio, para que sí. no se pierda el pulso y el músculo económico, por un lado, de los organizadores, de vosotros, que al final también salís beneficiados de que el circo crezca, pero que a su vez no altere, no sé si poniéndolo muchísimo más barato, no me digas cómo, no lo sé, pero Correcto. sí No, no debe buscando ser una fórmula fácil, para no que la debe ser gente lo fácil. vea, ¿no? Sí. No debe ser fácil, pero por ejemplo, yo creo que el cross country mismo que tú has sacado el tema, hace 4 años no lo veía nadie, no nos engañemos. Y ahora, gracias a Red Bull TV, que lo daba en directo, todo el mundo sabía quién era Nino Schurter. Yo, hasta las carreras de féminas, las seguíamos con mi mujer de la Copa del Mundo y eso ha hecho un gran favor al mountain bike, por ejemplo. Y yo creo que eso es algo que hemos perdido nosotros. Claro, porque date cuenta que hay deportes, bueno, vosotros y el baloncesto y más de uno, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de ciclismo, ya que estamos hablando fundamentalmente de ciclismo, yo siempre digo aquí lo contrario, ¿no? Lo contrario es que antes las carreras no se daban, que es diferente, y ahora, gracias, bueno, muchas se siguen dando por televisiones en abierto y se dan por Eurosport, que, a ver, entre comillas, casi es una televisión en abierto, casi, ¿no? No hay que pagar un canon tan determinado, tan concreto, y está en muchas plataformas, etcétera. Pero, insisto, se está dando prácticamente todo el calendario, como se da ahora la mountain bike, etcétera, el cross country, cuando antes no se daban. Y además se dan enteras las carreras, con lo cual incluso para el propio organizador, pues tiene que revertir económicamente. Y el patrocinador, no te cuento, el patrocinador encuentra ese retorno publicitario. Pero claro, los deportes en los que hemos estado acostumbrados, motociclismo, baloncesto, automovilismo incluso, a verlo en abierto,
de repente, cuando lo están de toda te lo quitan. Y como que siempre pasó así. Primero cuesta pagar por algo que estabas viendo gratis. Cuando es al revés, Correcto. no, ¿verdad? Sí, pero yo entiendo, yo también entiendo a la gente. Al final estamos en un momento muy complicado y al final no deja de ser entretenimiento y tienes que decidir. No puedes ir al gimnasio, hacer esto, hacer lo otro, ir a cenar, pagar esto, pagar lo otro. Hay que decidir y hay prioridades en la vida y cada uno tiene las suyas. Pero como dices tú, por ejemplo, yo esta semana me he pasado 1.000 horas viendo UAE, viendo Andalucía, ha coincidido con Portugal. Es brutal poder disfrutar de todo el deporte así en Eurosport y es una pena, pero entiendo como dices que habría que encontrar el equilibrio y no debe ser fácil. No, no, fácil no es, pero insisto, habrá que buscar. A ver, se nos ha cortado un momentito. Ahora ya estoy. Ahora, perdón. No, no, tranquilo. Habrá que buscar la fórmula, insisto, porque todo lo que sea en perjuicio del deporte es ir para atrás, ¿no? Y no Sí. estamos en un momento para ir para atrás. Pasando porque efectivamente han sido unos años más o menos difíciles, la pandemia, etcétera, la crisis económica, pero no es menos cierto, y en esto sí que hay que abundar. No menos cierto que hace ya muchos años que metimos el concepto de que algo tan fabuloso como era la televisión, todo gratis, tampoco era normal. Es decir, no es normal que tú estés viendo el fútbol gratis en tu casa, no es normal que estés viendo todos los grandes eventos en tu casa, cuando, y además con la calidad con la que lo ves ahora, que es casi mejor verlo en la televisión que en los escenarios, con el Claro. aliciente de, o con el agravante de que hay un señor que va al campo y está soltando un pastón por ver un partido de fútbol de nivel o por ver cualquier evento grande, ¿no? Por eso digo Correcto. que primero es la mentalidad de la gente, pero la mentalidad de la gente ya va existiendo. Hay que pagar por ver y la gente se acostumbraba a tener el que pueda, obviamente, su Netflix y su DAZN y su lo que le pongan. Pero lo que cuesta, y ahí a lo mejor ha faltado una campaña de mentalización en ese sentido, es que lo que estabas viendo gratis te lo quiten, que es lo que ha Claro. pasado con las motos y con el baloncesto fundamentalmente. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí lo dejamos para quien A ver si corresponda. alguien nos ha escuchado, alguien nos ha escuchado Yo y creo que sí. recapacita. Me han preguntado antes que te transmita cuál es la máxima velocidad que has alcanzado en la moto. Con la moto 356, el año pasado, creo recordar en Italia, en Mugello. ¿300? ¿Y con la bici? Y con la bici 103 bajando, ¿Qué dices? ¿cómo se llama? Sí, 103 cogimos en una recta que hay, bajando, ¿cómo se llama? El Monte Fuji. El Fuji, allá. El Monte Fuji, sí, hicimos el puerto hace 2 años y en la parte final que pasas una base militar, hay una recta larguísima con una bajada y nos metimos ahí dentro, 103, y me quedó más. Recuerdo más peligro y más sensación el día de la bici que no Hombre, con la claro, moto. es que tiene que dar mucha más sensación en la bici que en la moto, ¿no? Mucha La más, moto vas mucha más. embutido en el casco y tal, y dentro de lo que cabe estás permanentemente en una altísima velocidad. A lo mejor ir un poco Claro. más rápido, un poco menos rápido, no lo notas tanto, pero en la bici se te tienen que poner de corbata, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Yo admiro mucho a los ciclistas lo que son capaces de la velocidad que son capaces de coger. Por dos motivos. Uno, por lo estrecho que es el tubular. Y dos, porque van con su piel. Es verdad que ha habido alguna marca que ha hecho un poco de culottes con algo de protección, pero al final vas con tu propia piel y, hostia, cada vez, aparte, no sé si ha sido por la pandemia, por los nervios de la gente, por el qué, pero cada vez en el ciclismo hay más caídas. Y a mí me da más cosa con la bici que con la moto. Y la familia no te dice dónde vas, loco. O sea, además del riesgo que corres habitualmente en la moto, pero bueno, es tu medio de vida y el suyo, y se puede entender que andes todo el día con la bicicleta por ahí. Y ahora, cuando te estén escuchando que bajas a 103 kilómetros hora, dirán, pero bueno, ¿no? Laura sufre, pero es que está acostumbrada, es que lleva toda la vida conmigo y se ha acostumbrado a sufrir, ahora por partida doble la pobre, pero tenemos una suerte muy grande y es que al final, donde yo paso más horas, el 80% de mis horas de bicicleta o el 90% son en Andorra. Que tenemos una suerte que yo que soy un viajero que no veas por todo el mundo, me doy cuenta de la suerte que tenemos. Carreteras en buen estado, carriles bici, señalizaciones. La gente sabe que Andorra está lleno de ciclistas y respeta mucho y tenemos mucha suerte. Pero cuando salimos fuera, ahora he estado en Indonesia y he estado entrenando con la bici por ahí por Indonesia y eso es un deporte de riesgo. No sé si va más alto de pulso por el calor y las subidas que por los coches y el asfalto.
Hoy hablamos de ciclismo, o sea que te lo ves todo, aparte de practicar, te lo ves todo. Has estado en Andalucía con Algarve, con UAE, y no has visto la Vuelta a Valencia femenina porque no la daban, ¿no? Todo, todo. La verdad es que, mira, ahora que hablabas de Netflix, tengo Netflix y si te soy sincero, hace 2 años casi que no veo Te ninguna pasa serie como a mí. porque es que cuando llego a casa abro YouTube y veo una carrera o la otra. Cuando no hay una clásica y una carrera de una semana, cuando no hay mountain bike y cuando no, veo entrevistas tuyas con exciclistas que te ayudan también a aprender y a nutrirte de este deporte y es lo que me pasa. Óyeme, y este año que te llama la atención poderosamente, ¿qué estás esperando con expectativa? Hay que reconocer, y esto te lo dice en este caso alguien que ha vivido tantas generaciones diferentes, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, estoy absolutamente convencido, no lo digo por vender la burra ni el muñeco, que estamos en la edad de oro de la historia del ciclismo. Mira que he Estoy vivido de acuerdo. tiempos, pero una edad de oro brutal de afición, de interés, de todo y de espectáculo en las carreras, que no, que era. Que es el mal del deporte, ¿no? Que parece que toda la perfección técnica de avances va en perjuicio del espectáculo. Bueno, pues aquí ha pasado lo contrario. No sé si es por la aparición, no sé si es puntual de este tipo de corredores tan espectaculares, pero lo normal es que el ciclismo hubiera perdido interés, que estuviese muchísimo más controlado y de repente ha explotado para bien del espectáculo. ¿Estás de acuerdo, no? Estoy 100% de acuerdo. O sea, lo que están haciendo estos chavales, esta nueva generación que ha llegado ahora, o sea, va en contra de todas las reglas de cualquier director deportivo. El arrancar donde arrancan es una pasada de ver. Y, por ejemplo, yo te diré, yo siempre he sido mucho más fan. Bueno, yo creo que en España, en líneas generales, todos los amantes del ciclismo hemos sido más fans de las carreras, seguramente de por etapas, de las grandes vueltas. Pero es que ahora es brutal ver las clásicas. Es que te estás 4 horas en tensión, es una pasada ver desde dónde arrancan las fugas y yo no sé si tengo más ganas de ver si alguien es capaz de derrotar a Pogacar en el Tour o de esperar las clásicas de primavera y demás y ver qué va a pasar porque se disfruta todo el año de ciclismo, es una pasada. Has puesto un ejemplo que yo he puesto alguna vez y los espectadores me habrán escuchado o en las charlas y demás, ¿no? Que lo digo siempre, ¿no? El ciclismo ha cambiado a ese punto que tú acabas de relatar. En las vueltas por etapas es más difícil, pero bueno, en las vueltas por etapas ya sabemos que hay sus cronos, sus días de abanico, sus días de pavé, sus días de montaña y que hay jornadas planas y que a lo mejor te encuentras con el aire, por lo menos el factor sorpresa. Pero en las Claro. clásicas, a las clásicas las comparo yo un poco con el tenis de élite, ¿no? Que te pones a ver un partido que sabes que va a durar 5 horas. Pero en el primer set, en cuanto uno pierde el servicio o se lo quita algo, ya estás con una tensión. En el primer set, en los primeros juegos de un partido de 5 horas y probablemente de 5 sets, como los que hemos visto de Rafa, ya estás con esa tensión. Eso es fantástico para lo que hablábamos antes, para el organizador, para el espectáculo visual, para todo el mundo en general y para el aficionado de fondo, ¿no? En el ciclismo pasa lo mismo y tienes toda la razón. En el ciclismo te pones a ver una París-Roubaix y estás en el kilómetro 40 a ver si pincha este o se cae el otro. ¿O qué pasa, no? Y estás zin y dura 6 horas y media la carrera. Es brutal, es brutal. Yo entiendo que haya gente que le guste la bici, pero que haya pues un 50% seguramente de etapas del Tour que diga, chico, no puedo ver esta etapa, o sea, es que me duermo en el sofá. Yo no, yo me la trago toda, pero entiendo que haya mucha gente, pero es que en las clásicas de ahora es que es brutal, porque es que estás 5 horas con una tensión que no es normal, que ves a los equipos, que va la tensión que hay, pero incluso ellos me lo cuentan, que bajar a por bidones es casi una misión Sí. imposible, que tienes que estar atento, que bajar a buscar a tu compañero que ha pinchado, ves cómo entra en el grupo, abanicos, es una pasada. Además, estamos viendo la aparición también, no solo de una generación brutal de ciclismo, sino que la introducción está de trozos que está cada vez más de moda, de trozos de gravel, de carreteras, de distinto. La clásica de Jaén del otro día fue Fantástica. espectacular Sí. también. O sea, si estamos en todos los sentidos en una edad de ciclismo brutal. A nivel, yo estuve el año pasado en el Tour, en un puerto, en Bechalis, y eso parecía el Camp Nou. O sea, es que no cabías. Era brutal, era brutal. ¿Eres futbolero también o no? Sí, soy futbolero, soy Del futbolero. Barça, claro. Del Barça a tope, socio desde pequeño y me gusta mucho, también los sigo, son mis dos deportes
los únicos que prácticamente sigo el ciclismo y el fútbol, sí. ¿Tú perteneces a la fracción de los que creen que se está perdiendo una temporada o de los que opinan, y yo me apunto a esa, que este es un año muy importante para el Barcelona, por lo que de la necesidad virtud va a conseguir formas? Lo es, sin duda. Lo primero de todo es que yo soy una persona, iba a decir optimista, pero es que me quedo corto. O sea, soy muy optimista, muy positivo, nada, cero tribunero. Y en los culés son por ADN bastante tribuneros, bastante haters. Pero no, no, yo soy positivo. Tenemos una hornada de jóvenes que no es normal. La calidad No es que normal. tenemos en medio del campo es extraordinario. Y yo soy de los que pienso que estamos creando algo de lo que nos vamos a acordar. Yo también lo creo, lo digo para consolar, no sé si para consolar a los culés, pero es que me parece que empezó la temporada con el planteamiento aquel de, vale, es un año de transición, se ha ido Messi, tenemos problemas económicos, se nos ha ido todo el mundo, se nos lesiona todo el mundo, porque no es normal empezar la temporada, y Es resulta verdad. que esa hinchada, no sé si tribunera o cerril, empezó desde el primer momento que si Koeman no, que si no puede seguir así, que estamos lejos del Madrid. Y digo, bueno, pero no habéis empezado la temporada pensando que este era un año de transición y no está aprovechando el primero Koeman. Y ahora Xavi, ese año de transición o ese andar por el desierto o esas dificultades económicas para que estén saltando a la palestra los Araújo, los Gavi, los Pedri, los Ansu Fati, que ya El habían salido. problema también es que en Can Barça estábamos muy acostumbrados en que si no ganabas cuatro títulos un año era un fracaso. Y eso no sé si era la realidad. Es la Los realidad que nos jóvenes, acostumbramos, Alex, pero los ya los jóvenes, jóvenes, eso ¿eh? Que sirve. los viejos han pasado, pero mucho hambre. Sí, desde Wembley que le damos. Es verdad, es verdad, es Por eso verdad. digo que es verdad que la gente de ahora, claro, que está acostumbrada y no puede aguantarse decir, no, vamos a pasarnos un año en balde, pero la gente más mayor se pasó muchísimos años en balde hasta esperar aquel gol de De Koeman en Koeman. Wembley, que fue en el año 92. Y dos, 92. 92. Sí. Ese gol lo canté yo en la radio, que te lo recuerdo. Así, ¿eh? Sí, por Hostia. ahí anda en el YouTube y esas cosas. Bueno, volvemos al ciclismo, porque si no en fútbol nos podemos poner a hablar y estar una hora. Que es que me gustaría saber cuáles son tus gustos, aparte de que ya nos has dicho, digo, a título de nombres, ¿qué esperas de este año? ¿Pogacar va a volver a repetir el tour o ves? ¿Tienes algún ciclista favorito? Lo primero, que te guste Sí. especialmente. Sí, pero no vale porque es uno de mis mejores amigos. Pero sí, Sí, Enric vale. Mas, me gusta muchísimo Enric. Aparte tengo la suerte de poder entrenar y convivir con él y hostia, sé que es un tío es que alucinaría, es que vive por y para, lo que se cuida, lo que entrena, la seriedad que tiene es una pasada. Lo que pasa es que no lo critico, pero es muy introvertido, no le gusta nada el tema de redes sociales, entonces no se le ve tanto. Por ejemplo, tú sabes que soy un tío familiar porque cuelgo muchísimas fotos con mi mujer. No sabes, tú seguramente lo sabes porque es un buen periodista, pero la gente no sabe lo realmente profesional que es Enric, lo que entrena, y yo soy muy fan, aparte del motor y la calidad que tiene, que es de los mejores escaladores del mundo, ¿no? Y a mí me fliparía verle ganar el Tour de Francia, aunque sé que es con los dos eslovenos es prácticamente misión imposible, pero lo bonito del deporte es que nunca sabes. Ha sido una putada lo de Bernal, ¿no? Porque, pero no Muy. por Bernal en sí solo, sino porque, a ver, por alimentar un poco expectativas, ¿no? También con Enric, por supuesto. Es verdad que los dos eslovenos son un poco menos que imbatibles, pero a los dos eslovenos les pueden hacer daño los equipos. Es decir, a Eslovenia, a Pogacar le puede hacer daño un poderosísimo Jumbo con Vingegaard, no lo olvidemos, que es otro corredor excepcional y que no sabemos qué techo tiene, dicho sea de paso. Equipos como el Bahrein, no voy a decir Movistar porque no ha conseguido todavía formar un escuadrón tan poderoso, ¿no? Pero equipos como el Bahrein, ¿no? Y equipos como Ineos, especialmente, con varia artillería, con un Bernal, con un Carapaz, sí le pueden hacer daño a Pogacar. Es decir, uno a uno, posiblemente Pogacar e incluso Roglic sean imbatibles, pero el ciclismo es otra cosa, ¿eh? Pero yo tengo la sensación que al final, no sé, y seguramente no sé ni un 1% que los directores de equipo, pero que al final estos dos equipos que has nombrado, por ejemplo, Bahrein y Ineos, va a llegar al Tour y van a ir con un líder. Cuando yo pienso también como tú, que la única manera de ganar a un tío que realmente es superior a los demás es en equipo. En un día en abanicos, en un día te ataco yo y otro día te ataca el otro. Y eso da la sensación que, hostia, que no lo sé, que no,
no siguen yendo con un líder claro, todos a trabajar por un líder, y al final, hombre contra hombre, es muy difícil ganar a Pogachar. Es que está haciendo unos números que no son de este mundo, y aparte le ves, es que juega, es que es impresionante. No, es un fuera de serie, efectivamente. Marca unos números, es que no admiten duda, pero bueno, pero el ciclismo hay trampas, hay Sí. momentos en los que se le pueden hacer emboscadas a un rival, hay que jugar, pero claro, efectivamente, hay que tener artillería para poder desarrollarla, ¿no? Y yo creo que esos equipos la tienen. Mira, se le criticaba mucho en su momento a Movistar, vale, no tenía ese potencial, pues no lo tenía, ¿no? Pero cuando iba con gente como Valverde, con Mas, como Landa y tal, que por qué llevaba toda la artillería al Tour de Francia, bueno, pues porque si quieres hacer algo la tienes que llevar. Ahora Claro, claro, claro. cuando ves en el Jumbo a Van Aert, a Vingegaard, a Roglic y compañía, a Foss, a todos estos, dices, pues claro, que lleven a uno, con todo el respeto se ha dicho, que lleven uno cualquiera al Giro, que haga el papel, pero que lleven la artillería al Tour, que es lo que da y lo que quita el Tour de Francia, ¿no? Otra cosa es Sí, que sí. intimide tanto que digan, mira, si no vamos a ganar el Tour, vamos a intentar ganar el Giro, que es lo que ha podido pasar con Carapaz en principio, ¿no? Eso también, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que pienso yo, porque al final los equipos necesitan también a nivel de los sponsors, pues lucir, ganar, y saben que es muy difícil ganar cuando están Primoz o Tadej. Entonces dices, pues vamos a ir al Giro. Pero a mí me gustaría ver, como has dicho, este año el Bahrein tiene un equipo fuertísimo. Si hasta Mikel estaba trabajando, un ciclista como Mikel trabajando en Vuelta a Andalucía, o sea, es brutal el plantel de ciclistas que tienen. Y a mí me gustaría, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? En una carrera de 3 semanas, pero la verdad es que UAE encima se ha reforzado muchísimo. O sea, han cogido gregarios como George Bennett, como Marc Soulé, gente que en la montaña es muy fuerte, ¿no? Entonces realmente es difícil, es difícil. ¿Y los jóvenes cachorros, qué me dices? Porque yo creo que con Ayuso, con Carlos Rodríguez, mira ayer Cristian Rodríguez también, qué franca, qué bien y qué carrerón hizo, pero y más jóvenes que el hijo de Arrieta, Raúl García Pierna, qué sé yo, hay un montón de corredores, pero sobre todo Ayuso, Carlos Rodríguez ya mostró las credenciales, ¿no? Sí. A Carlos no tengo la suerte de conocerle. Qué buen A Juan chaval sí, es. Juan sí, también. Muy buen chaval, muy buen chaval. La verdad es que yo no, no, bueno, quizá yo, pero no me he encontrado con ningún ciclista que no lo sea. Yo creo que es un deporte tan duro que al final son prácticamente todos súper súper cercanos, súper buena gente. Con Juan sí que tuve la suerte de entrenar. Me mandó hace medio año, así que nos conocimos, me mandó un mensaje un día: oye, mañana qué haces, ¿quieres salir conmigo a entrenar? Y le dije: joder, privilegio, encantado, a la hora que me digas, donde me digas. Y salí a entrenar con él y me pareció tener al lado a un chaval de 19 años, pero digo, ¿pero tú estás seguro que no tienes 30? Claro. Porque me pareció una cabeza cuadrada, Privilegiada. un tío cuadrado con las ideas, no sé si hasta demasiado claras, con una vida como ahora, con una vida como, él es como, me da la sensación de que él es consciente de que tiene un motor brutal Lo y sabe, lo que sabe. él tiene como pautado en una agenda mental todo lo que va a ir consiguiendo, y se le ve con una seguridad y una fuerza, que eso en un chaval tan joven es brutal, es una pasada, y a mí me gustaría, porque además, hostia, no sé si va a ser un hombre, yo creo que tampoco lo tiene muy claro, pero yo creo que va a ser un ciclista de carreras por etapas, a mí me gustaría de grandes vueltas, y en España hace falta. Hombre. Yo creo que va a ser de grandes vueltas y de no grandes vueltas, de lo que les echen. Y Carlos Rodríguez igual. Sí. Ojalá Sí, sí, efectivamente sí. tomen el relevo porque son muy jóvenes. Bueno, Juan tiene 19 años, ¿eh? Sí, Y es Carlos brutal. 21. O sea, que están y ya están demostrando cosas, ¿no? Así que es una Sí, maravilla. sí, sí. ¿Y de los otros, quién te gusta? De los clasicómanos, sobre todo. Hay que ser muy fan de Wout van Aert, es brutal lo que hace. O sea, es una pasada, me parece un ciclista súper todoterreno. O sea, ha hecho exhibiciones en la montaña, ha hecho con la bici de crono, y le ves, yo que me gusta el mountain bike, el ciclocross, le ves con la bici ciclocross y dices, pero ¿cómo este tío puede tener esta técnica? O sea, es que es brutal, es una pasada. Esto hace años, o sea, si los ciclistas de carretera, con todo el respeto, pero no bajaban un bordillo, y ahora es una pasada lo completos que son, y Wout van Aert da gusto verle, da gusto verle. ¿Y a Benepul le ves ganando un tour o no? Hostia, ¿Te nos cuesta? generó quizás,
nos genera, me cuesta, o sea, ayer le veía en Algarve subir en Foya y tal, con la boca cerrada, con escaladores de altísimo nivel, y decías, pero este tío, ¿cómo puede subir tan rápido? Entonces te genera esa duda, quizá la lesión y llevarle, para mí, erradamente, en el 6 Giro de Italia, nos hizo dudar a todos un poco de si va a ser un hombre de grandes vueltas, pero un motor así, lo vimos con Julián, con Alaphilippe, no ganó el Tour porque faltó poco. Cuando un tío tiene un motor tan grande, aunque no sea quizás su especialidad, si lo trabaja, insiste y tiene disciplina, ¿por qué no? ¿Por qué no? No lo descartaría, aunque me cuesta verlo. Vamos a verlo poco a poco. Vamos a disfrutar de la temporada porque esta ya ha empezado. La vuestra empieza el día 6, o sea, 6, correcto, que estamos a 22, la próxima semana, vamos, como quien dice, ¿no? El sábado termino aquí la etapa, claro. A las 2 del mediodía, a las 6 de la tarde vuelo a Barcelona, subo a Andorra a buscar a la familia y el domingo me voy para Qatar porque voy a estar 3 días ahí, me llevo a los peques y a mi mujer a la primera carrera, haré 3 días para recuperar de la Andalucía Bike Race tranquilo en el hotel, en la piscina y luego la primera carrera, o sea que esto ya no para. Oye, me hace gracia porque le digo a Contador siempre, yo soy el tipo más hiperactivo que he visto en mi vida. No he visto a nadie más hiperactivo que Alberto Contador. Es no parar, es infinidad de cosas en la cabeza, de objetivos. Bueno, es que yo necesito eso, necesito tener cosas y ocupación. Y a ti te veo igual. Yo no te imagino un día sin hacer nada. Me cuesta muchísimo. Es imposible. Yo necesito esa gasolina que alimenta mi cerebro. Laura sabe, mi mujer sabe perfectamente que seguramente no era lo más inteligente venir a hacer esta carrera la semana antes de Qatar, pero yo lo necesito, o sea, ella sabe que mi vía de escape para ser feliz, para rendir en mi profesión, es hacer carreras de bici, y analizamos juntos el calendario hace 3 meses y dijimos, es que es de UCI, de mountain bike, así solo hay esa. Digo, pero es una locura, es que es antes de Qatar. Y ella sabe perfectamente que lo necesito y que mi cabeza funciona así. Y al final las piernas con masaje y con se recuperan, pero el cerebro es el músculo que hay que tener más feliz y más contento, y eso es lo que intento siempre. Sobre todo porque llevas media vida, bueno, más de media vida en tu caso, pero llevas ya 18 años en el, ¿no? Empezaste en 2004 en el, circo, me refiero, ¿no? 18 años, a estas alturas otro estaría ya medio aburrido, y resulta que tú con 32 años afrontas la temporada, casi me atrevería a decir, por lo que le leo a los técnicos, con mayores expectativas de tu carrera. Sin duda, sin duda. Estoy más motivado y más feliz que nunca en mi vida. Yo creo que nunca he estado una semana antes de un primer gran premio con tantas opciones, con tan motivado de luchar con los mejores en la categoría máxima, seguramente con la Aprilia, que es la fábrica más pequeña del campeonato. Es decir, que estoy en una situación brutal y voy a intentar aprovecharla a tope. Muy bien, te dejo ya descansar porque me pasé un pelín, pero me quedo aquí charlando. A mí me ha gustado mucho la charla, la verdad. Y me entretengo una barbaridad porque me gusta oíros fundamentalmente. Claro que es mi profesión, es verdad, pero yo creo que cualquiera que se precie, no voy a decir enfáticamente un periodista, cualquiera que se precie en la vida, lo que tiene que ser es fundamentalmente un gran curioso, tener ganas de saber y de aprender. Y a mí es un poco la profesión, pero también personalmente me gusta conocer a la gente, me gusta saber lo que pensáis, cómo vivís, lo que sentís, etcétera, porque va mucho más allá de esa imagen siempre tan fría de que ganas o de que pierdes, ¿no? Que es muy triste y muy doloroso, que el deporte se limita, el deporte no, la imagen de un deportista se limita cuando gana o cuando pierde, y hay muchas más cosas detrás y creo que siempre es interesante. ¿Mañana qué haces? ¿Cuántos kilómetros tienes? Mañana son 63 y 2.100 metros. O sea que eso son me han dos dicho horas que no y es media, ¿no? Mínimo. Sí, sí. Hoy hemos hecho, era un poco más de nivel, hemos hecho 3 horas con 2.500 metros, o sea que más o menos sí. Me han dicho que no es tan técnica, así que a ver si todo lo que sea subir bien, pero si es menos técnica, mejor, que así podremos ir más cerca de los mejores. Te lo agradezco muchísimo y te mando un abrazo, te deseo toda la suerte del mundo y ya hablaremos con Dazón a ver si me voy a hacer las motos yo entre carrera y carrera de ciclismo. Lo que me da ilusión es que algún día me narres a mí por Eurosport, pero en el pelotón, eso sí que sería bueno. Aunque las motos es bienvenido, por supuesto. Te tengo apuntado para la posibilidad de correr un día, que sé que te gustaría ese, por lo menos, esa clásica de Jaén-Paraíso Interior.
Por Por ejemplo. ejemplo, ¿no? Sería una bonita oportunidad. Cuídate mucho, Aleix. Perfecto. Muchas gracias. Muchas Mucha gracias. suerte. Un saludo a Chao. todos. Gracias, gracias. Adiós.